Bueno, las inscripciones las tenemos abiertas a partir del martes 26 de febrero. Ya pueden solicitar la ficha de inscripción para que puedan ir completando y enviarla ese día a nuestras redes sociales, que es el Face Daniel Comunes JS Ríos, y al correo de la Casa de la Cultura, que es casadelacultura.sjs@gmail.com. ¿Esta es la edición número? Número 5. Cinco. Los años anteriores, ¿qué cantidad de inscriptos hubo en cada una de ellas? Y la Aproximadamente. Sí, exactamente. El año pasado, que fue la cuarta edición, contamos con 120 artesanos, no solamente de la provincia de Santa Fe, sino que también de la provincia de Córdoba y de Entre Ríos. Bien. ¿Se nota que cuando la situación económica no es la óptima, se incrementa en la cantidad de artesanos o no es relativo esto? Sí, yo creo que sí. Es más, dialogando con muchos de ellos, esto de la posibilidad de poder venir a, bueno, justamente a hacerse unos pesos, como quien diría, y bueno, y aprovechando de que nuestra feria no tiene costo, porque nosotros lo único que le solicitamos es una colaboración para aquel que necesite tablón, pero lo demás, el precio de canon no existe, así Seguro. que muchos aprovechan por eso. ¿Hay espectáculos musicales también? Sí, tenemos confirmado Hernán Javier, que es un grupo folclórico, y después tenemos a los chicos de Simplemente Llamadores. Tenemos Bien, que seguir son cerrando otros locales. números, sí, exactamente. Tenemos que seguir cerrando otros números, pero por lo pronto eso es lo que sabemos. ¿Cuál es la fecha de la Feria de Artesanos? El 17 de marzo, a partir de las 2 de la tarde. ¿Hay plan B si las condiciones climáticas no acompañan? No lo hemos pensado porque confiamos en que nos va a acompañar, pero bueno, seguramente si no, lo pasemos para el próximo domingo. Se está posicionando cada vez más esta feria de artesanos, lo que comenzó tímidamente como un encuentro, a ver cuántos somos si juntamos 25, 30, ahora son 120 y con perspectivas de crecer. ¿Qué ve la gente en Sauce para acercarse masivamente? ¿Qué ve el artesano en Sauce? Y yo creo también que es un poco la tensión. Nosotros, como decimos siempre, es la fiesta del artesano. Nosotros nos brindamos al artesano. Desde que ellos llegan, primero, bueno, a través del teléfono, de las redes sociales, siempre atentos a responderle sus consultas, sus inquietudes. Y bueno, el día ese que llegan, nosotros también los recibimos con un obsequio, le regalamos un vale de agua caliente, no le cobramos canon y bueno, y siempre hay gente que los está acomodando, que los está acompañando, digamos, no es venir y exponer, sino que hay un seguimiento, y después nosotros durante toda la feria también recorremos los stands, les preguntamos qué necesitan, si se sienten cómodos, así que creo que es también un poco la atención que se le brindan a ellos. Más carpas en el polideportivo seguramente en esa fecha. Sí, seguramente ya hay gente que nos ha dicho de que bueno, que tenían ganas de venir y por la lejanía querían acampar, así que seguramente alguno venga más temprano.